Con varias chicas que en la descripción del video le tengo todos los links para que pasen y la apoyen y se suscriban a sus canales si no están suscritas. Fui invitada a esta colaboración por Karen del canal Karencitas Makeup y decidimos hacer un maquillaje así como fall glam makeup, algo súper glamuroso pero otoñal. So, esto fue lo que salió de mi mente. So, utilicé esta paletita que está aquí, que es la Nevian 2 y tiene unos colores súper, súper otoñales, como ven aquí. So, cada chica va a estar haciendo un look diferente. So, espero que pasen por todos sus canales y le den su apoyo. So, durante el video voy a estar hablando un poco y enseñando parte de las cosas que he estado utilizando. Pero ya saben que si tienen alguna duda o pregunta, no dudes en escribirme. También en la descripción del video tengo todas mis redes sociales de que puedes pasar por ahí y en confianza, seguirme y hablarme, ya que a mí me encanta hablar un montón, así que nos vamos a llevar súper bien. Así que no hablo más y los dejo con el tutorial y espero que lo disfruten. Bye. Bueno, comenzamos. Ya yo me humecté la cara, so ahora voy a estar utilizando el primer de Smashbox, que es mi primer, uno de mis primeros favoritos. Este es para minimizar los poros. Ya se me está acabando. Comprar uno nuevo. Ahora vamos a estar utilizando la base. Y la base que voy a estar utilizando, esta es mi base favorita de farmacia. Es de Milani. Y yo soy el tono 02 Natural. Tiene una cobertura para mí excelente, ya que yo tengo mucho acné en esta parte de aquí abajo y me cubre súper, súper bien. So, me encanta. Ahora de corrector voy a estar utilizando este de IX Cosmetics. Lo voy a estar aplicando en la blender. Y ahora para cerrar el sellar el corrector y toda la iluminación, voy a estar utilizando el polvo translúcido de Laura Mercier. Y me gusta también utilizar la blender húmeda. Siento que el acabado es mejor. Y ahora vamos al Photoshop. Saben que este es el Photoshop de nosotros y voy a estar utilizando esta paletita de contorno de Tarte. So, es mi paleta favorita de
Y de blush voy a estar utilizando esta paletita que me llegó hace poco y desde que me llegó estoy súper enamorada de ella. Y es esta paletita que es de la edición Holidays de Tarte también. Y tiene 10 blushes. No, en realidad tiene como unos 6, 7 blushes y 2 iluminadores, que está súper, súper linda también. Y voy a estar colocándome este tono que se llama mi favorito. Son estos tres que están aquí abajo. Y voy a estar utilizando el que se llama Icon Soul. Ahora vamos a estar utilizando esta belleza de paletita, que es la de Nubian 2. Y de verdad que estas paletitas han sido un éxito. Tengo que comprar la tercera que no la he comprado. Y voy a estar utilizando el color, este que está aquí, que es como un color violetito oscuro. Y lo voy a estar utilizando de color de transición. Se llama Jezebel. Ahora voy a estar utilizando este colorcito que está aquí y su nombre es Madagascar. Y lo voy a estar utilizando junto con este brow más chocolate que se llama Kenya. Me encantan los nombres de esta paleta, me encantan. Voy a estar mezclando los dos para darle más profundidad a la mirada. Ahora voy a estar utilizando una brochita plana y voy a estar utilizando este verde metálico que está aquí, verde shimmer, perdón, y su nombre es Egipto, y lo voy a estar dando a toquecitos en el párpado móvil. Ahora vamos a estar utilizando los mismos colores que utilizamos de transición y los vamos a estar aplicando en las pestañas posteriores. Que este colorcito que está aquí, que se llama Suri, lo voy a estar utilizando para iluminar en el hueso de la ceja. Es un color perfecto para iluminar el hueso de la ceja. Y ahora vamos a estar utilizando este liner de Ipsy Cosmetics. Esto me llegó una Ipsy y me encanta. Vamos a estar delineando nuestra waterline. Y ahora vamos a estar haciendo un cat eye. Voy a estar utilizando este bolígrafo de liner. So, aquí sí que hay que aguantar la respiración. Thank you.
cara me voy a estar colocando el iluminador y voy a estar utilizando esta de la paletita de Moon Chill de Anastasia. Y el color que voy a estar utilizando es este que es como verde, se llama Lucky Clover. Y sí, voy a estar utilizando este color que es uno de mis favoritos. Y en los labios voy a estar utilizando este dúo hoy. Los dos son de Anastasia y este es un color, el color es Vamp y es de los mate. Y este es el color Black Cherry es un lip gloss. Así que vamos a ver, es la primera vez que utilizo esta combinación, así que vamos a ver cómo se ven los labios. Y así quedó el look final, espero que haya sido de su agrado. No olviden pasar por mis videos más recientes, tengo los links en la descripción de este video. Bye bye.